Hola, hola, un saludo muy especial. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros en la suma de los mejores. La suma de los mejores es el resultado de sumandos. Sumandos muy importantes, ustedes los internautas, definitivamente. Ustedes los cibernautas son fundamentales. Si no es por ustedes, no nos pondríamos en estas. Qué rico que hagan parte de la suma de los mejores. Sumando muy importante, los personajes, los entrevistados, los invitados. Y sumandos muy importantes, pues por supuesto nosotros, claro, ahí está la suma de los mejores resultados sumandos. Y me refiero a Rubén Darío Benjumea, director de Punto de Vista, a Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad, a Aldrin García, director de Totus Noticias, que está aquí apoyándonos en la producción de la suma de los mejores. Y quien les habla, Roger Vélez, director de Sinergia Informativa. Con mucho gusto, les digo hola, hola. Empecemos saludando a Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad. Muy buenos días, un saludo cordial para todos los televidentes y gracias por estar con nosotros en la Suma de los Mejores, una emisión que se hace posible gracias a Totus Televisión Digital, obviamente con la alianza de Gran Ciudad, Sinergia Informativa y Punto de Vista. Muchas noticias para desarrollar en la presente mañana de hoy, no sin antes decirles que el debate y la polémica van a estar a la orden del día. Sí, señor. Hola, hola, un saludo muy especial para Rubén Darío Benjumea Moncada, director de Punto de Vista. Saludo cordial para el amigo Juan Carlos, para el amigo Roger y obviamente para Aldrin García, que gracias a él llegamos a todos los receptores, dispositivos, etcétera, etcétera. Óigame, ayer, que es un tema que yo les voy a poner en la mesa de trabajo, me Sí. parece importante que analicemos los resultados de la encuesta que reveló ayer el Centro Nacional de Consultoría, que mandó a hacer el noticiero CMI de Yamida Más, donde mide la favorabilidad y desfavorabilidad de los mandatarios de las principales ciudades del país, como también la del señor presidente de la República, Iván Duque. Excelente tema. ¿Y cuál tema propone usted, mi amigo Juan Carlos? Pues lo voy a digerir, pero quiero que lo discutamos aquí. El Sí. concejal Alfredo Ramos Maya del Centro Democrático ha dicho que hay unos grandes contratos con la administración municipal de personas que apoyaron la campaña de Daniel Quintero, que además no tiene nada de malo porque uno gobierna con quienes, con los amigos. Eso es una cosa que todo el mundo lo sabe. Pero Sí. entonces conocimos otra información donde dicen, pero ¿qué es lo que dice el doctor Alfredo? Si por el contrario, gente que donó sumas muy millonarias, altísimas, a la campaña de Alfredo Ramos, tienen relación contractual con la administración municipal. Correcto. Entonces, esa viga en el ojo ajeno, ¿qué? Sería bueno que Otro lo discutiéramos ahora. tema, por supuesto. Podemos hablar también, yo propongo, del día sin IVA que se va a realizar este viernes con la noticia que da el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que va a haber ley seca todo el año, desde ahora Sí. hasta 31 de diciembre. Ley seca todo el año y los puentes toque de queda. Así Aunque yo que no sé qué tiene que ver la ley seca con el día sin IVA, pero bueno, porque uno no va a comprar licor, va a comprar electrodomésticos, pero bueno, eso debieron haberlo hecho en el primer día sin IVA. ahora lo discutimos. Empecemos por cuál tema agarramos, señores. Si quieren, acabamos por donde nuestro amigo Rubén Darío Benjumea. Tema en Perfecto. Rubén. Perfecto. Anoche el Centro Nacional de Consultoría emitió encuesta sobre la favorabilidad de cómo le ha ido a nuestros mandatarios en las principales ciudades. Bogotá, con Claudia Nayib, tiene una favorabilidad del 76% contra una desfavorabilidad del 19%. Indiscutiblemente, a quien ha sido bien, o por lo menos ha logrado el favor del pueblo, ha sido el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, que logra una favorabilidad del 83%. Contra una desfavorabilidad del 5%. Sí. Barranquilla con Jaime Pumarejo, una ciudad donde va mucho Juan Carlos, tiene una favorabilidad del 62% contra el 34%. En Cali con Jorge Ospina, 68% contra el 23%. Pero hay una cosa diciendo que aquí es donde está la fresa del postre, me parece a mí, y es la favorabilidad ya, o sea, la medición que logra el presidente de la República, donde Iván Duque llega a una favorabilidad del 45% y a una desfavorabilidad del 46%. O sea, tiene un empate técnico entre la favorabilidad y la desfavorabilidad. Nosotros habíamos empezado a hablar desde hace mucho rato, inclusive, no sé, en algunas oportunidades. Bueno, en fin, hemos hablado tanto que lo hemos dicho en alguna ocasión y es:
a Iván Duque se le va a medir no solamente por las medidas que sacó en pandemia y pospandemia, sino por la reactivación de la economía. Sí. Hoy las cifras en desempleo están por encima del 25% y no hemos llegado ni siquiera al, bueno, estamos en la mitad del año, cuando la proyección era 25%, pero en diciembre. Y el coletazo de la economía será julio, agosto, septiembre, lo que implica que la pérdida de empleos, no solamente en Medellín, sino en las principales ciudades del país y en nuestra provincia, va a ser una cosa abismal. ¿Me permiten un comentario sobre esos resultados? Sí, señor. A mí no me sorprende. ¿Cómo dice don Aldrin? Bueno, a mí no me sorprende para nada que Claudia López hoy, o más bien, Claudia López tiene buena favorabilidad, pero le gana el alcalde de Medellín. Y además miren lo que es la situación. Ahí es donde uno va a veces. Uno dice, al alcalde lo están cuestionando por temas que no tienen, digamos, como suficiente acervo probatorio, por lo menos es lo que yo percibo de rumores y cosas. Y aparece con una favorabilidad la primera del país. Quiere decir que los ciudadanos de Medellín confían en lo que está haciendo el alcalde en pandemia, confían en la labor del mandatario. Eso no necesita, no tiene vuelta de hoja. Y Claudia Nayibe López, a quien la han cuestionado porque le habla duro al presidente en ciertos temas de control en Bogotá, que el mismo candidato presidencial Federico Gutiérrez dijo que lo malo de Claudia López era que para ella todo era malo, pues yo le voy a decir una cosa, la gente en Bogotá sí le está reconociendo a Claudia López la forma de enfrentar las cosas, que todo no puede ser saludando y riéndonos con la gente, a veces hay que hablar duro, y yo siento a la alcaldesa comprometida con el tema, y ahí se ve el reflejo. ¿Qué le pasa al alcalde de Barranquilla? Pues muy sencillo, ya no tiene la favorabilidad que tenían los Char. Los Char ya demostraron que ellos hacían muchas obras de cemento, pero que en el tema de salud hay una gran fragilidad, y ya eso también para interpretarlo Rubén más adelante, pues ya la duda. ¿Qué le pasa al alcalde de Barranquilla y Alejandro Char? No sabemos qué tan buena vaya a ser, sobre todo con lo que está pasando en Barranquilla y lo que se está desnudando. Y si el candidato Federico Gutiérrez comienza a echarle tierra también al alcalde Daniel Quintero Calle, que uno aparece con una gran favorabilidad, pues eso políticamente puede tener alguna repercusión. Cositas que van saliendo aquí en medio de la campaña. O sea, la gente hoy sí está reflejando el apoyo o si están viendo. Es más, le digo una cosa, es tu opinión. Yo al presidente Duque lo he cuestionado mucho, pero me quito el sombrero con el presidente Duque. Es que no le puede dar gusto a todo el mundo. O sea, él está afrontando una pandemia y la verdad es que ¿quién tiene el libreto para eso? Me parece que él dar la cara todos los días a las 6 de la tarde a hablar del tema, eso es difícil. Mi comentario, falta el mío. Mi comentario tiene que ver con el presidente Iván Duque precisamente. Yo siempre se lo dije a ustedes, cuando todavía no se vislumbraba que íbamos a estar en una situación tan complicada como la que generó el COVID-19, cuando estábamos en el canal.co a principio de año y durante los dos primeros meses que Rubén todos los días llegaba con el tema de la desfavorabilidad del presidente Iván Duque, que llegaba al 69%, ¿cierto, Rubén? Creo que será la cifra. Es que antes de la pandemia, pues que pandemia, si pandemia no hubiera subido de imagen, Roger, quítese eso de la cabeza. Allá voy. Entonces, ya les decía a ustedes. Pero muchachos, depende de cómo el presidente Duque enfrente esta circunstancia y han de ver que subirá en favorabilidad, y así fue. La anterior encuesta fue superior en favorabilidad. Esta, pues, obviamente, me parece que no es bajar. Definitivamente es muy baja. Pero si ustedes plantean que es el tema del desempleo, me parece absolutamente injusto, porque si alguien ha trabajado precisamente por la reactivación económica de manera inteligente es el presidente Iván Duque. Son otros sectores, empezando por Claudia López, que le ha generado la posibilidad de réditos como ese, una favorabilidad para dejarla en segundo lugar, por lo que dice Rubén, en segundo lugar entre los alcaldes del país después de Daniel Quintero. Entonces, ella en contra, más todos los sectores de izquierda, de centroizquierda, alternativos e independientes y de izquierda, golpeando permanentemente porque están en absoluto desacuerdo con la política de reactivación del presidente Iván Duque. Entonces, vuelvo y digo, me parece que si se trata de una desfavorabilidad por cuenta del desempleo, no creo que haya mucha coherencia. Oye, permítame una puntadita, porque Roger está revolviendo muchas cosas. Presidente Duque no está
El presidente Duque no iba a levantar cabeza si no fuera por la pandemia, pues él venía arriba abajo. Eso sí es un hecho objetivo. Y en el tema de empleo. Juan Carlos, usted lo está escuchando. Lo dije. Claro que lo estoy escuchando. No, usted lo aclaro, porque usted no me escuchó, que me ha escuchado 2 meses seguidos antes de la pandemia. Después. Pero ya usted le revolvió que desde enero del año. Enero no había pasado nada. Le digo. Una desfavorabilidad de casi 70% del presidente Iván Duque enero, febrero y la mitad de marzo. Luego. Digo, ojo, que depende de cómo maneje la situación, se le levanta la favorabilidad y así pues claro. Que la manejó bien. Además, con presencia todos los días diciendo qué va a hacer y qué va a hacer y qué va a hacer. Entonces, sube la favorabilidad. Pero ahora, mira que estoy dando puntaditas despacito para que entendamos. Entonces, se le subió la favorabilidad por cuenta de la pandemia, o sea, por cuenta del manejo de la pandemia del coronavirus. Eso está claro. Pero ahora... Sí. Que esta disminución en la favorabilidad al 49, al 46% o 45% es por el desempleo que se ha generado, que claro, que está en 21 punto y pico en todo el país y 24 y puntica en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas. Pero ahí es donde yo digo, es injusto porque si alguien ha hablado duro y trabajado por la reactivación de la economía con... Obviamente, la regeneración de empleo es el presidente Iván Duque. Ahí no, le veo No es injusto porque el mismo exministro de Salud que fue entrevistado hace algunos minutos en Blue Radio dijo, el problema fue que empezamos a cerrar la economía muy rápido y hoy estamos viviendo los problemas. Y el presidente Duque casi que dijo a todo el mundo, retire las primas, retire las cesantías, y como ya todo el mundo se gastó la plata y ya la gente dice, me va a reactivar económicamente, ¿y con qué? Y resulta que ya los subsidios no están llegando a todas partes. Ahora, el gobierno no tiene que resolverlo todo. Pero hoy un ministro, un exministro de Salud, digo, que estaba en el gobierno empezando la pandemia, digo, el gran problema fue que nos aceleramos cerrándolo todo y de pronto no había la necesidad porque el presidente quiso darle gusto a todos los sectores y no le puede dar gusto a todo el mundo. Entonces unos dicen, qué bueno que haya cuarentena y cierre total. Y otros dicen, ese cierre total ahora lo estamos pagando. Entonces, claro, la favorabilidad empieza a bajar porque la gente empieza a sentir que ya se comió la plata que tenía el colchón y no tienen cómo salir adelante. Rubén, perdón, pero qué contradicción tan grande, porque Rubén es el que puso el tema y está calladito por ya mismo. Qué Estoy esperando que me den el tirito. Ya, pero qué contradicción tan grande. O sea, tenemos un manejo de la pandemia que ha sido elogiado a nivel internacional. No pero solamente será pasajero. Sino por el gobierno departamental de Aníbal Gaviria, ahorita continuado con Luis Fernando Suárez, y por, entre otros, alcaldes como Daniel Quintero. Precisamente porque ha habido disciplina, porque ha habido restricción, porque ha habido confinamiento obligado. Y ahora resulta que el ministro o exministro. El ministro de Salud, el que estaba antes del actual, obviamente, le tocó la pandemia y obtiene COVID. ¿Y entonces qué piensan ustedes que va a decir? Él dice que nos exageramos y que nos dejamos llevar por las redes sociales y por los temores que se infundaron, dice él. No lo digo yo. Tal que no lo hubiéramos hecho, entonces, ¿cómo es? ¿Quién sabe? Ya pasamos de 102 mil contagios, más de casi 4 mil muertos y vamos para arriba disparados. En fin. Entonces, ahí es donde están las cosas. Muy bueno que aquí planteemos todo. Rubén. Gracias. Lo primero que hay que manifestar es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted, amigo Roger, de que es injusto con el presidente. Sí. Porque hay que partir de esta realidad. Hechos y datos. En este país, a todos, a los pocos ricos que hay, todos se les alcahuetea. Sí. A la cantidad de pobres que hay, todos se les subsidia. Sí. Yo me tomé a la tarea de cuantificar cuánto podría recibir una familia a punta de subsidios. Una familia puede recibir mínimo 1.300.000 pesos mal contados. Al mes. Más o menos. Dame un Vaya. Mejor subsidios. Lo otro es que la clase media es la que hace la fuerza. Claro. La que hace la fuerza para todo el país. Eso por un lado. Lo otro que hay que manifestar es que aquí me hicieron ir el hilo conductor de lo que estaba diciendo. Está contando cuánto recibe. Nos ha ido también que ya. Bueno, ahora ya retomé. Ahora lo otro es que al presidente Duque se le va a medir no por el manejo de la pandemia, sino por la reactivación de la economía. Lo que dijo Juan Carlos inicialmente, yo lo comparto. O sea, la
ligereza en la que se tomaron algunas decisiones afectó de manera directa el flujo de caja, no solamente del ciudadano preocupado, sino también de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Hoy los grandes, el subsidio que otorgó el gobierno, se lo comieron las grandes empresas porque para las pequeñas y las medianas no es significativo. Exactamente. Y además de eso, el gobierno se desentendió en ser un amigable componedor entre las partes, con los bancos, con los propietarios de los centros comerciales y los locatarios, y están desamparados donde los centros comerciales están tomando de manera directa decisiones sin que el gobierno intervenga. Eso va a impactar la economía y es el reflejo de lo de la encuesta. Ahora, lo de Quintero como la gran favorabilidad, esta encuesta se hizo antes del escándalo del presunto abuso sexual. Pero Rubén, vuelvo con el tema de que se vaya de Iván Duque. Antes de que vaya Iván Duque, muchachos, incluso hubo quien, es que esto es muy berrión, eso depende de gustos y de intereses. ¿A quién afecta la decisión de confinar o reactivar? Eso depende. Pregúntale a Mario Hernández, Arturo Calla, Café Tostado, pregúntale ya a ellos. Exactamente, pues lo ideal, obviamente que los efectos son absolutamente claros, pero incluso se criticó porque nos demoramos mucho en cerrar fronteras. Eso también lo dicen. Ah, pero es que es el cuento, o sea. No, pero eso no lo digo yo, eso es lo que hay en el escenario. Bueno, lo que pasa es que esto también es de opiniones y también de intereses, se quede muy claro a quién afectan las decisiones. Pero desde el punto de vista de la salud, que es lo que están defendiendo hoy y siempre han defendido, digamos, los sectores de centroizquierda, los sectores política ideológicamente contrarios a Álvaro, a Iván Duque, incluyendo a la alcaldesa de Bogotá, es hay que cerrar, hay que hacer cuarentena, hay que cuidar la vida por encima de todo. Incluso Asmedas acaba de decirlo nuevamente. Hay que mantener la cuarentena indefinida y hay que mantener, menos mal hay plata, porque si Rubén dice que una familia en subsidio tiene mensualmente 1.300.000 mucha euros, plata, hay plata, todo eso, hay plata, no es mucha plata, por eso a mí me parece demasiado, 300.000 o 500.000 pesos de mucho, de 180.000 pesos cada tres meses, en 180.000 pesos cada tres meses, eso no da por 1.300.000, pero bueno. La verdad, porque yo siempre he defendido la posición de que es que no hay plata y el Estado no tiene cómo sostener a un montón de familias que no trabajan y un montón de desempleados. Entonces, claro que esa cuarentena afecta. Y entonces ahí viene Asmedas y dice, hay que mantener la cuarentena y que el Estado mantenga a todo mundo. Si le preguntamos a Germán Reyes, que ya se jubiló y que militó siempre en la izquierda, que estaba caneado, él le sirve quedarse encerrado en la casa porque no sabe claro, que tiene hambre. Él está pero pregúntele por qué Bianca. Perdón, Roger, había que en San Jerónimo. Perdona, Juan Carlos, termino, ya doy la palabra. Ahí está su finca San Jerónimo. Nos deja sin material. No, pero es que usted, pero yo estoy redondeando mi tema. Ustedes vamos solo, usted se queda a la hora. No, pero bien, o sea, pero si usted me escucha. Pero yo estoy en oratorio. Yo estoy absolutamente seguro, Juan Carlos, que si usted me escucha y no está pensando en qué va a decir, me deja terminar y no me interrumpe. Entonces termino. Porque es muy fácil. Entonces Asmedas dice, hay que cerrar. Hoy aún están diciendo, ni siquiera es tiempo de reactivación. Y no obstante, el presidente Duque, y yo estoy defendiendo esa política, la verdad lo digo, sin ser militante, como dice Juan Carlos, el presidente Duque hizo lo que debía hacer y que incluso le criticaron porque se demoró. Cuarentena y empezar a reactivar paulatinamente de manera inteligente para evitar los efectos que obviamente se sabe, uno tiene que ser un economista para saber que los efectos iban a ser estos. Y hoy precisamente le critican que está reactivando. Ahí es donde yo digo, Rubén y Juan Carlos y amigos de la Suma de los Mejores, que no puede haber una conexión entre que los problemas económicos de hoy sean la respuesta, sean culpa del presidente y por eso la favorabilidad, porque él siempre ha hablado de necesidad de reactivar la economía. Me avisa cuando puedo hablar. Mire, aquí estoy con un café tostado. Pregúntele al café tostado qué pasó ayer, que se tienen que ya coger a insolvencia económica, generando miles de empleos en el país,
porque no tienen cómo. Pregúntele a Bianca, que había mucha gente feliz, que porque a Bianca no había que ayudarla. Ya Bianca empezó a despedir gente, porque aquí somos felices. Y no le metamos a esto tema político. Vamos a ponerle a esto sentido común. El presidente Duque tiene las mejores intenciones. Pues yo no creo que él se levante pensando voy a hacer lo peor. Pero lo que hizo fue que todos nosotros nos diéramos la pela económicamente con los ahorros, con las reservas, y ahora él, cuando tiene que sacarlos, como se dicen, los caramelos, para poder salir adelante, la cosa no le da. Y ya los grandes empresarios, quienes debieron también tener de alguna forma algunas posibilidades, tampoco lo están teniendo. Y entonces, a punto de subsidios, tampoco da. Y los bancos, que eran los que podían también ayudar, también sacaron el cuerpo, hasta el punto que el presidente Duque tuvo que decirle a Bancoldex: hermano, prestemos directamente porque ni la banca de primer piso quiere ayudar. Pone muchas trabas, muchas talanqueras. Ahora, Roger, yo no le estoy diciendo que esto no es ni de izquierda ni de derecha, hermano. Esto es de gobernabilidad. ¿Por qué al alcalde Daniel Quintero le está yendo bien con el manejo de la pandemia y no tiene tantas críticas? A ver, ¿qué políticamente tiene eso? El hombre está haciendo una tarea. Las decisiones globales las toma el presidente. Sí, pero las individuales las toma cada alcalde. Lo del los toques de queda, la ley seca. Los decretos legislativos son presidenciales. Ahora, estamos de acuerdo en una cosa, muchachos. Yo no veo aquí, además, una discusión. Solo que yo estoy hablando es de la consecuencia a propósito de la encuesta que propone Rubén. Lo que estoy de acuerdo es en que, obviamente, eso no tiene vuelta de hoja, y vuelvo y lo digo, ni uno tiene que ser un excelente economista. Si se cierran todos los procesos productivos y competitivos del país, obviamente se genera todo esto. Pero la pregunta es, ¿y si no se hubiera cerrado, qué? ¿Estaríamos como en Estados Unidos o no? Que acaban de tomar la decisión, señores, 28 estados. Recuerden que Trump tenía esa postura de ustedes. Abran, ojo se quiebra. Estados Unidos acaba de aumentar la generación de empleo. Aquí bajamos, allá subieron. 28, ese es un país opaco. Por eso. Y 28 estados de 50 estados acaban de tomar la decisión de patraciarse. O sea, de otra vez cuarentena. Entonces, muchachos, pero están generando empleo, Roger. Aumentó el empleo y aquí bajó. Esa es la diferencia entre un país y un Estados Unidos. La postura de ustedes es muy clara. La suya, pues, para no mezclar ahí a Rubén, que también lo vi por la misma línea, es: hombre, ¿qué importa que haya contagios y muertes? Yo no lo he dicho yo. Eso suena. Pero eso suena. Vos lo metés a uno, como lo vas acomodando de bacano a uno. Dígame, qué belleza. Dígame, yo estoy diciendo eso, hermano. ¿Cómo hace para que existen las empresas y no haya desempleo sin cuarentena? Yo tengo que decir que los bancos, ¿por qué no ayudaron de manera juiciosa cuando empezó la pandemia? ¿Por qué el presidente nos mandó a todos a retirar las primas y las cesantías? ¿Por qué? Porque tuvimos que darnos la pela a nosotros, y ese era el plan B. Debió ser al revés. Ahora es que nosotros teníamos que sacar los caramelos, no antes. Eso es mi posición. Yo estoy diciendo que la gente se contagie. Obviamente que yo protejo la salud y la vida. Bueno. Rubén, bueno, vámonos. Aquí estamos ya en un como yo digo, Rompino, ¿qué es usted? Eso, no, listo. Ahora sí, Rubén, lo de alcalde. Permítame, yo redondeo. Por lo menos. ¿Saludamos seguidores o no? Lo que está completamente claro es que aquí hay muchos que le están apostando a hacer las calaveras más saludables del cementerio. O sea, vamos a estar destinados a morirnos de inanición, o sea, muertos de hambre, pero aliviados. Uh-huh. La disyuntiva en la que se encuentra el presidente de la República, y hay que intentar entenderlo, es: los grandes empresarios del país lo están presionando para que no haya cuarentena obligatoria nuevamente, porque este país no resistiría, menos los que aportan a la producción y al Producto Interno Bruto del país, no resistirían otro encierro porque colapsarían todos los negocios. Yo la veo muy, muy fregada. Yo creo que ahí lo que toca es una cuarentena inteligente. A mí lo de la ley, por ejemplo, a mí no me parece insensato lo de la ley seca que determina Daniel Quintero para los fines de semana por el resto del año. Aquí la gente se bacanea muy sencillo. Y ellos no van a ir a chupar a la esquina ni al bar de la esquina porque está cerrado. Pero sí se lo van a tomar en la casa, y ahí es donde empieza la jurrusca, porque es que empiezan a llamar el amigo sin ningún inconveniente. Claro. La cosa, y ahí es donde se presentan los grandes inconvenientes. Yo la veo compleja todavía. Esperemos que... Venga, que por lo menos el negocio a través de internet y con e-commerce funcione, porque ¿sabe qué dijo el ministro de salud que habló hoy en Blue Radio y menciona la fuente? Dijo,
que hoy, por estar todos concentrados tanto en el COVID, mire, hay un montón de gente que no se ha podido hacer cirugías, que no han podido hacerse tratamientos de otras enfermedades. O sea, no solamente es el COVID, es que aquí estamos olvidando que hay un montón de enfermedades y situaciones que tiene que atender la salud, pero que también se están descuidando porque todo está concentrado en el COVID. El COVID es peligroso, sí, pero va a tocar empezar uno a trabajar con el COVID de la mano, porque si no, o nos morimos del COVID o nos morimos de hambre. No todo el mundo tiene la posibilidad de Germán Reyes, que está pensionado y que tiene la vida resuelta económicamente hablando, para uno decir, sí, todo el mundo enciérrese. Cada quien habla. Tengo un amigo que habla desde la comunidad, porque la plata le entra tranquila. Y con pensión de congresista. Sabroso. Oiga, mejor dicho, en síntesis, para que si quiere cambiemos de tema, sí, estamos de acuerdo, los tres. Reactivación, y siempre le hemos dicho, reactivación económica inteligente. Claro. Y la inteligencia depende sobre todo de nosotros, porque es que precisamente cuando un restaurantero, permítame la expresión que suena como feo, le dan el permiso de abrir con plan piloto que se llena. Y llega un comensal y lo ponen a esperar un rato porque tiene que hacer una fila y luego no lo dejan quedarse más tiempo del que quiere quedarse porque esos son protocolos de bioseguridad y empieza a poner problema y que no quiero allá sino aquí y que voy con toda la familia, que no son cuatro sino que son 12 las personas. Bien, okay. Que eso pasa mucho. Entonces ahí hay que tener en cuenta que el compromiso de todos, porque le van a cerrar ese negocio y otra vez para atrás la medida de apertura de restaurantes, de bares y todo lo que se ha venido abriendo. Entonces, es eso, es compromiso de todos. Y lo otro, para redondear yo también, es que casualmente, miren, como estamos de acuerdo con el mismo presidente de la República, nosotros tres, de que la reactivación económica inteligente es necesaria, me parece que si es desfavorable en la encuesta por problema económico, pues ni siquiera era su intención llegar allá, era al contrario. La intención. Muy bien. Es que no, Roger, solamente una cosa, los invito para que se den una pasadita por el centro de Medellín. Yo estoy en mi oficina en este momento. A uno le da miedo. Esto parece el hueco en diciembre. O sea, y la gente está, obviamente uno entiende que hay necesidades, pero pregunto, ¿por qué todavía nos da tanta dificultad el pago y la bancarización a través de las redes y de la virtualidad? Hombre, en el edificio Coltejera hay una pila que uno dice, ahí no hay aislamiento, ahí no hay nada, ahí no hay prevención, no hay autoridad. Uno dice, entonces, ¿cómo quieren que la gente pueda hacer eso inteligentemente si dentro de las empresas tampoco hay como la opción? O sea, usted viera las filas que hay, Roger, usted casi no viene al centro. Tiene que venir al centro y salir un poquito del sur de la ciudad. Juan Carlos, le va a decir, no, la bancarización no pasa porque la gente no gana como gana usted. Mire, la mayoría de las personas, mire, escúcheme. Usted ya está echándome despipullas pendejas ahí. No, papi. La mayoría de las personas no abren una cuenta bancaria para no darle al banco los 12 mil pesos de mantenimiento de su tarjeta. O sea, porque con esos 12 mil pesos, ahí van dos bolsas de leche. Claro, papi. Cuatro bolsas de leche. Claro. Todo es la razón. Y es lógico, eso es lógico. Muchachos, pensionado no le gusta que le descuenten los 5 mil pesos de la cuota de manejo, no sé qué, prefiere ir a hacer la fila al banco, tienen razón. Sí, claro. Eso es cierto. Y es la mayoría. Es la mayoría. Lo que pasa es que uno entra en un estado de confort porque uno, claro, con los que lo rodean, pues de pronto tiene alguna facilidad, pero los de abajo, papá, eso es verdad, cosa. Es verdad. Sí. Eso es cierto. Bueno, ¿quién iba a saludar? Por eso, perdón, Roger, no han llegado ciertos subsidios del gobierno nacional embolsados, que porque tienen que tener cuenta bancaria y hay un montón de gente que no está bancarizando, el subsidio no llega. Eso es verdad. Claro. No, los bancos felices, es que al año 2000, hay un traqueteo por allá que no sé qué es. No está al aire. Ah, bueno. Hay un... Roger está reformando el apartamento. Bancolombia. En el año 2005, en una rueda de prensa con Sergio Fajardo Valderrama, alcalde, anunció los 9 millones, que estaban felices en el 2005, porque habían llegado a los 9 millones de ahorradores en esa banca privada. Claro. 9 millones, multiplique 9, que en ese momento creo que la cuota de mantenimiento eran 9 mil pesos, multiplique. Dígame, ya estamos en el 2020. Claro. Bueno, Juan Carlos, arranquemos con el tema suyo, pues.
el financiamiento de las campañas políticas, que recuerden ustedes, fue uno de los temas importantes en la tercera reunión de las IAS. Hace 15 días que se reunieron la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República para dar a conocer en qué iban las investigaciones a propósito de ese plan de vigilancia del gasto público o del erario, más bien, en medio de la campaña, en medio de la pandemia del COVID-19. Y entonces ahí habló el fiscal general de la Nación, dijo: uno de los grandes problemas que hemos tenido es el del financiamiento de las campañas. También los tenemos en la mira, porque lamentablemente el hecho de ser aportador a una campaña electoral es un paso hacia la corrupción, porque ese que financia, ese que aporta, posteriormente va a cobrar con contratos que son 10 veces más de lo que aportó. Listo, esa es la presentación general. Y vamos a tratar el tema que usted propone de eso, de la financiación en una campaña, según Alfredo Ramos, quien perdió la alcaldía de Medellín. Y vale decir esto con énfasis para que de alguna manera eso permita contextualizar: quien perdió la contienda a la alcaldía de Medellín con Daniel Quintero. Juan Carlos. Lo que voy a decir aquí no es una afirmación, simplemente voy a poner dos escenarios y los discutimos. Esa es la idea, porque la verdad, pues como en el tema probatorio, sí, a veces hay que tener como... Yo le digo a veces, Roger, a usted, que hasta de las fuentes hay que desconfiar. Por ejemplo, aquí yo veo un escenario donde llega una información. Primero se dijo que Alfredo Ramos iba a dar a conocer, él es concejal de Medellín del Centro Democrático, que iba a desnudar quienes aportaron a la campaña de Daniel Quintero y que tienen cargos en la administración. Lo primero, eso no es nuevo. Todos los amigos o con quien uno trabaja y las campañas, siempre hay aportantes, y eso no tiene nada ilegal. Lo que hay que ver es inhabilidades, incompatibilidades. Si no existen, eso no tiene nada de malo. Sergio Fajardo Valderrama, Aníbal Gaviria Correa en su momento, Alonso Salazar Jaramillo, Luis Pérez Gutiérrez, bueno, Sergio Naranjo Pérez. Todos han trabajado con amigos. A mí que no me digan, es más, Luis Pérez fue tan novedosa la cosa con él, que hasta trabajó con enemigos. Porque cuando Carlos Mario Montoya Serna no le había dado duro y lo tuvo trabajando en la gobernación, y mucha gente que no fue del Centro Democrático trabajaron con Luis Pérez, que no lo ayudaron en campaña. O sea, también hay cosas que se pueden dar también dentro de eso. Sí. Pero Luis Pérez es caso raro, sígale. No, es que lo que te quiero decir es que a veces el gobierna con los amigos, es como la generalidad, y a veces hasta con los enemigos, como hizo Luis Pérez Gutiérrez, a eso me refiero. Sí, y entonces aquí uno ve una situación donde dicen lo siguiente: Alfredo Ramos amenazó con que veas que hay unos contratos y unas donaciones, las vamos a dar a conocer. Pero les voy a poner solamente un ejemplo. Aquí veo una donación que hizo, por ejemplo, Jesús Mariano Gómez Muñoz. Nos dicen que hizo una donación de 7.616.000 pesos y que hoy tiene un contrato de 42 millones de pesos. ¿Dónde está el negocio ahí? O sea, si uno lo quiere mirar como corrupción o como negocio, yo no le veo el negocio a eso. Aporté 7 millones y después me dan trabajo, un contrato, porque el contrato no se hace solo, hay que trabajar, y me van a dar 42 millones de pesos. Y usted hace eso y lo divide en 12 meses, yo no le veo a eso, pues como que invertí, pues, y el supernegocio, mirando ese escenario. Pero uno mira otro escenario, ya el caso de cuánto recibieron en donaciones gente de Alfredo Ramos, y que además hay una situación y que tienen vínculos con la administración. Entonces uno dice ahí: si Alfredo Ramos va a cuestionar la administración, pues revise muy bien que mucha de su gente que lo apoyó está trabajando en la administración. Y le pongo el siguiente ejemplo. Manuel Santiago Mejía donó en la campaña de Alfredo Ramos la suma de 15 mil millones de pesos. ¿15 mil? Eso 15, es lo que dice acá. ¿15 mil millones? ¿15 millones o 15 mil? Aquí yo no sé si la suma es la correcta. Vamos a dejar el beneficio de la duda. No. Yo le digo una cosa. Yo, sin temor a equivocarme, le puedo decir sin saber que son 15 millones. 15 mil millones. Eso vale toda la campaña. 15 millones. Bueno, listo. 15 millones. Y hoy hace parte de la junta directiva de PM. Entonces uno podría decir: Alfredo Ramos, si está cuestionando a Daniel Quintero, pues tiene un amigo que está allí en la junta directiva de PM y aportó 15 millones. La empresa será limitada. Pero pregunte cuánto le daría a Daniel Quintero. ¿Cómo así? ¿Cuánto le daría Manuel Santiago a Daniel Quintero? Recuerda que el gerente que hay en PM es más godo que Daniel y el mismo Manuel Santiago. Pero al parecer no, Rubén, porque, y si no, ¿usted cree que no los hubiera publicado Alfredo Ramos?
le dio fue a Alfredo Ramos. No, es que ninguno de... No, señor, es que ninguno de ellos le va a dar dedo a Manuel Santiago, que es un patrocinador de campaña en los últimos 20 años. Ah, o sea... Entonces, otro ejemplo más sencillo. Alfredo Ramos, Alfredo, ¿cómo así? Alfredo Ramos publica parcialmente. Ahí es que usted lo duda. Punto. Yo lo estoy dudando, porque supuestamente al publicar esto le iba a hacer el daño. A póngalos Quintero. Todos, sí, póngalos todos. No. Rubén, perdón, paréntesis, para que siga Juan Carlos. Es que esa es la intención de Alfredo Ramos, hasta donde tengo entendido, es publicar quiénes le dieron para ver qué participación tiene en este gobierno. Entonces no tiene ningún sentido publicarse. Me dio a mí y entonces le está sirviendo al otro. Eso. Hombre, usted, a ver, hombre, muchachos, por Dios. Entonces, Roger, entonces Rubén, pero entonces déjame yo termino. ¿Quién sí, es hágale, hágale. Usted hágale, me da la opinión. Hágale, porque yo sé que usted tiene un amor especial por Manuel Santiago. Hágale, pero vámonos, hágale, entonces, hágale. Vámonos por otro lado. La empresa será así limitada, que en total donó la campaña del candidato del Centro Democrático 28.847.000 pesos. Hoy tiene un contrato con la empresa Urbano Edu. Entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? O también le aportó a Daniel Quintero, entonces la empresa Serasis. Tronex S.A., quien donó 25 millones de pesos, tuvo contratos en la adecuación de la clínica de la 80. Es importante recordar que Alfredo Ramos fue gerente de la unidad de negocios de esta empresa en los años 2018, 2008 y 2013. Cosmovisión, canal de televisión, que hace parte del grupo Coordinadora Mercantil, donó 29 millones de pesos y hoy tiene contratos con la Central de Medios de Telemedellín. Yo no quiero aquí asumir una posición ni de un lado ni del otro, estoy poniendo el escenario. Por un lado, Roger dice, bueno, si yo le voy a dar dedo, como se dice popularmente, al alcalde Daniel Quintero y decir que quienes donaron hoy tienen cargos importantes en la administración, la pregunta es, y entonces estos personajes que acabamos de mencionar o empresas, que también aportaron a Alfredo Ramos y están en la administración, entonces eso sí no tienen problema. Ajá, exactamente. Esa es mi pregunta. Porque Rubén, además que todo esto es normal, hermano, usted aporta en una campaña porque quiere algo, así de sencillo. Ahora, muchachos, es que lo que pasa es cuando uno se pone al otro lado, cuando uno empieza a asumir la posición de la oposición, todo lo que se le presente como oportunidad de joder al otro... Le voy a la mierda. Exactamente, todo. Y se olvidan de este dicho mío, recuerden, ahora yo plano general mío o único, de este dicho, con este dedo señalando y tres dedos apuntando hacia él. Usted hizo este y se le olvida que tres dedos están recriminándole más. Pero venga, me permiten un minuto. Eso que dice Roger de que con este dedo yo señalo y tres me apuntan a mí, eso cabe en la vida personal y toda la cosa. Claro. Pero en el escenario político, hemos visto de todo. Meter los cinco dedos. Primero me baso en lo que escribió un muchacho, Daniel Duque, que lo conocerán en la casa, porque no sé quién es Daniel Duque. Daniel Duque hace una cosa responsable y es que él, en el texto que aquí rápidamente he leído, es basándome en Cuentas Claras, que es el portal en el que los políticos tienen que revelar los dineros que invirtieron en campaña, entonces ahí hay una salvedad. Mire, lo primero es que esto es normal. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Roger en el sentido de que, hombre, todo el mundo se ve cuando empieza a hacer oposición, todo le huele a caca cuando viene de la contraparte. Pero después es una oposición reflexiva. Pero esto es completamente normal. Hay mucha gente que eso es lo que tiene que regular el Consejo Nacional Electoral en cómo son las donaciones, que lo ha intentado hacer. Pero unas son las que reportan y otras son las que pasan por debajo de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Esto se nos volvió paisaje a nosotros. Se nos volvió paisaje porque todo el mundo aporta en campañas con la aspiración de que en el gobierno, si gana, le devuelvan esa inversión. Además, ese es el compromiso que se llega con el presunto y posible candidato y posterior posible electo. Ese es el negocio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Habría que analizar quiénes fueron los que también le ayudaron a Daniel Quintero, que no le dieron, le regaron más las cuotas para poder patrocinar su campaña. Yo, por ejemplo, menciono por qué causa, razón y circunstancia Manuel Santiago Mejía, que aportó en la campaña de Alfredo Ramos, está en la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. ¿Es que es cuota de Alfredo Ramos en el ente autónomo? Yo no creo. Lo que pasa es que Manuel Santiago Mejía, que tiene todas las campañas, Catronic, Acate,
Al Costo, creo. No, Al Costo no sé. El grupo Corbeta, así se llama, que tiene muchas empresas a nivel nacional, que es uno de los grandes patrocinadores, por un lado de Godos y Uribistas, y un gran patrocinador de campañas, pero eso fue, ha sido los últimos 20 años. Obviamente que lo que toca Manuel Santiago todo lo quema, pero es completamente evidente que a todos les da de a poquito para estar permanentemente vigente. La única con la que no pudo fue Marta Lucía Ramírez. no, Oiga. señor Orrego, Marta Cecilia, Marta. porque Lucía es la otra. Ah, ya. Bueno, pero hay una situación. Eso es importante saberlo. Todos los empresarios en algunas ocasiones le apuestan a varios caballos, a ver quién gana. Eso es Pero señor, normal. usted Lo me que hace pasa es. acordar en la primera, en una de las primeras campañas con Luis Pérez Gutiérrez, donde el GEA, en ese momento sindicato antioqueño, le dio una tula a Claro. Milcar, a este señor, es presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es que se llama, Roger? Arruga para acá. A Paucar, le dio una tula a Paucar y Le dejó llamó. mamando a Luis Pérez. Pero hay otra No, cosa, no, hay otra ya cosa vieron un importante. poquito, vieron un Rubén, poquito. a mí no me Y a vas a Luis echar Pérez el cuento. le mandaron el chequecito y lo devolvió tal cual, intacto. Entonces eso de ahí empieza precisamente a generarse esa pugna entre el sindicato antioqueño y Luis Pérez Gutiérrez, porque Luis Pérez Gutiérrez no se quiso dejar marcar por las intenciones que son, miren pues cómo es la hipocresía de este país, las intenciones que son lógicas de yo le aporto y espero en su gobierno tener algunos réditos, algunas participaciones, que es lo normal. Porque entonces, si eso no fuera normal, muchachos, lo que debería pasar en este país y que debería ser, mejor dicho, para evitar todos estos enredos, es que la financiación de las campañas sea estatal, absolutamente. Pero Pero ¿sabe cuál, Roger? siempre habrá, como dice Rubén, siempre habrá mucha gente apostándole a todos los caballos. Y así Roger, es, claro. funciona. Y además al caballo que menos le apostaron fue a Daniel Quintero. Es que eso es lo que tiene ardido a más de uno. Porque como fue el candidato aquí, nadie daba un peso por él. Decían que ese era el de Petro y nadie le paró bolas. Entonces se concentraron en Alfredo Ramos y Santiago Gómez, que no fueron capaces de unirse. Para haber podido haber hecho una contrapropuesta con Daniel Quintero, se confiaron y ahora le quieren buscar todo para ver por dónde se le meten. Y eso, bueno, y que lo hagan, eso está bien, es que a mí, no, a mí la oposición no me choca. Pero le quiero decir una cosa, Roger, los televidentes también son la razón de ser de este programa. Quiero saludar a la gente que está conectada a esta hora. Ivette Cabrera Castelo en la ciudad de Barranquilla, Juan Ciudad, Rubiela Yepes, Ramiro Uribe Piedraíta, Daniel Martínez Calderín de la Contraloría de Antioquia, Iván Darío Moreno, felicitaciones por su programa. Está también Manuel Trujillo, Luis Fernando Valencia, Maritza Mazo, Nelson Estrada Cárdenas del municipio de Caldas, María Eugenia Jiménez, Nelson Londoño nos dice, tiene toda la razón el señor Rubén, las condiciones económicas y de formación de todas las personas son diferentes. Diego Calle Pérez, me gusta mucho esta hora por tan especial, escuchando lo que muchos hablan por WhatsApp. Andrés Felipe Ríos Fernández también nos está viendo, mucha gente conectada a esta hora, compañeros. Sí, señor, Libardo Antonio Tavera, Jorge Luis Ruiz, Jorge León Ruiz, Jorge Luis, qué pena, Jorge León. ¿Qué más? Carla Marcela Ramírez, nuestra colega, está también, o estuvo, porque yo creo que entran y salen, está también Juan Pablo Vélez, está Mabel López, o estuvo al principio, JJ Arango desde Miami, etcétera. Pero muchachos, vea, para que redondeemos el tema, porque ya nos está acabando el tema, el tiempo. Un comentario sobre este de la financiación. Es un país hipócrita, Sí, cínico, doble moralista, doble moralista. Si usted está allá, alfabarero, en la, mejor dicho, se aplica traicionero, traicionero, marrullero arrodillado, y en política, así que se ve eso, traicionero, ventajoso y marrullero, oportunista, y oportunista, populista. clientelista. Mejor dicho, ay, pues pucha, los llevó el berraco con nuestras calificativas el día de hoy. Pero lamentablemente es que así lo demuestran, así lo demuestran. Porque miren, el dicho se aplica perfectamente para estas marrullas. El dicho de, es que lo malo de la rosca es No estar en ella, están estar en allá. ella. Ese es el cuento. Y entonces andan, claro, como no están ahí, como no accedieron al poder, como pasa lo que dice Rubén, que la expresión me gusta mucho de, son viudos del poder, entonces joden. O lo alcanzaron al poder, entonces joden. Sacan el machete. Pero mire, mire, le Como quería decir pasa ahí. con Aníbal Gaviria. Sí, oiga, pero mire esto para Que redondear el tema. quede. Bueno, ahí le voy contando.
Bueno, espere para que lo diga, no es para que lo diga. Yo termino. Mire cómo es el cuento de extraño. Entonces, lo mencionó ahorita Juan Carlos Hurtado. ¿Ustedes creen que el grupo empresarial antioqueño estuvo apoyando a Daniel Quintero? ¿Ustedes? No, obviamente no. Como bloque no, como bloque no. ¿Y que alguno pero, lo haya hecho? Pero al granel sí. Bueno, es que Daniel Quintero loteó la alcaldía, se pero, ha dicho. Una partecita para el sur, una partecita para el norte, una partecita para este, o sea, yo no sé dónde le quedó la independencia, pero es válido. Muy bien, por eso ya lo dijimos incluso, exactamente eso, porque es la apuesta a los diferentes caballos, ¿cierto? Muy bien, pero supuestamente dice que no, el hombre que atacaba a EPM, el hombre que atacaba a Hidroituango, el hombre que atacaba a la institucional, el hombre de Petro, el hombre de la izquierda. Entonces, supuestamente, la clase dirigente tradicional nuestra no iba a acompañar, esa es la idea, a este muchacho Daniel Quintero. Pero miren, pues, como es la vaina de maravillosa. Cuando nombra las comisiones de empalme, ¿recuerdan ustedes a quién nombró en las comisiones de empalme? Llamó mucha gente de la clase política. Exactamente. No, de la clase empresarial. La clase empresarial. Empresarial. De la clase empresarial. Diga nombrecito si usted recuerda, Rubén Darío. Pro Antioquia. Gabriel Jaime Rico de Tancur, que ha estado en el sector empresarial, se fue a dar el palme. Pero bueno, pero él estuvo con él y él no era de los que estaba. Pero pues, por los empresarios, claro. Pero mire, la Cámara de Comercio de Medellín, Pro Antioquia y todas las entidades hicieron parte de la Comisión de Empalme. ¿Y saben cuál fue el comentario que se escuchó afuera? De un lado y del otro. De un lado, de los que estaban con Daniel Quintero, que se dieron cuenta que a él no lo apoyaban esos dirigentes. ¿Y cómo así? ¿Este man qué le pasó? Es que es bobo, ¿qué? Después de que no lo querían dejar subir y ya lo metió aquí. Este man un huevón. Perdón la expresión, pero así decían. Dale, que esto es libre pensamiento. Y del otro lado decían, del lado que entonces empezó ya a ver la posibilidad de lamer las mieles del poder ya del que estaba en contra, o al contrario, ese sí es un hombre que realmente es abierto, pluralista. Así se maneja este verraco país. Oigan, que muchachos, esa es la hipocresía. Y los empresarios, ya, oiga, hágale tranquilo, los empresarios ya llamando a Gabriel Jaime Rico, quienes le habían dado la espalda, y ahora sí lo estaban llamando. Ve, ¿y cómo te va, Gabriel? No le habían pasado el teléfono hace rato, desde la campaña del 2015. Juan Carlos, y lo digo, eso que se está diciendo se lo confirmo. ¡Claro! Yo sé de dónde decían eso. Gabriel Jaime, que ese es corrupto, ese no sé qué, ese no sé cuánto, ni lo menciono. Cuando ganó Daniel Quintero, pásame a Gabriel Jaime Rico. Claro. Por Dios. Así es. Y esto no es chiste. Pues es que no se cree en la. Oiga, pero hay una cosa. Ahora, lo que estamos diciendo aquí no es defendiendo mandatarios. Lo que pasa es que uno sí ve reacciones. ¿Usted se imagina hoy, Roger, cuántos políticos o sectores que perdieron elecciones en 2019 no quieren que a Aníbal Gaviria le vaya muy mal? Es que independientemente del tema de justicia, Aníbal Gaviria Correa ganó las elecciones limpiamente, o las legó, o las ganó de manera corrupta. A mí que me digan ese tema. Ganó las elecciones con una muy buena votación. ¿Cierto? Ahora viene lo otro también, que también se aplica en este caso de Aníbal Gaviria, muchachos. Es un... ¿cómo se le llamaría eso? Bueno, rabieta. ¿Una qué? Como una rabieta de los sectores que no se ven hoy incluidos allí. Entonces empieza a haber una... Es que por eso, mire que hay de todo. ¿Ustedes no creen que hubo un montón de personas políticos que nosotros conocemos y que nos hablan al oído a nosotros y a ustedes, y que sabemos que son muchos de partidos políticos tradicionales que se fueron para allá, lo apoyaron, sí, y estaban berracos porque no les dio nada de participación? Varios, lo que sé, no es mentira. O sea, que también se da ese caso, Roger, de quienes esperan mucho del político y el político no me da para ubicarlos a todos, y entonces están enojados, y muchos de esos sectores son quienes desean que hoy la Corte Suprema de Justicia siga adelante con el proceso de contra Aníbal Gaviria Correa, y que a propósito de Corte Suprema de Justicia, última hora, creo que más o menos al principio de la próxima semana tendrá que referirse a frente a la legalidad o no de su detención domiciliaria. Sí. Eso será crucial, ¿no? Y empatarle pues las pretensiones ya de
la postura del Procurador General de la Nación que emitió concepto para que dejaran en libertad al gobernador. Sí, pero es que esa medida de aseguramiento no es constitucional y legal, que es exagerada, dice el Procurador General. Es desproporcionado, aunque un concepto del Procurador no es vinculante. Hay que explicar eso también. Eso no, claro. Es un concepto. Sí, no, señor. Me parece, pero mire a ver si recibe mi criterio, pero no es vinculante para nada. O sea que tampoco hay que decir, es que ya la Procuraduría ordenó, no puede ordenar nada, simplemente le sugiere, Corte Suprema, revise el tema, el tipo no está escondido y tal. Es eso, para que también tengamos claridad. No tiene un sobrino que ahí le pidan un permiso, no, vaya, pídale, dígale, yo no lo comparto, pero dígale a su mamá. Ah, pues, por mí sí, oiga, o sea, uno dice, por mí sí. Por mí sí, pero sí. Pregúntele a su mamá, que es la que manda. O usted sabe que la mamá le va a decir que no, entonces usted por eso lo tira. Usted dice que sí para quedar bien con el hijo, pero lo manda de la mamá que sabe que le va a decir que no. Sí, claro. Bueno, entonces hay que dar todo caso al procurador muy bien con la clase política que apoya a Aníbal Gavira Correa, ¿cierto? Concepto importante también de esta semana que lo recuerdo, lo que estábamos hablando ahora con financiamiento de campañas políticas, es ¿cómo se dice? ¿Qué emite la resolución o qué? No sé qué hace el Consejo Nacional Electoral. Ah, sí, señor, sobre las redes sociales. Emitió un concepto sobre que publicidad en redes sociales se cuenta como publicidad política pagada. Qué rico, para empezar a cobrar. Se va a regular. No, y se va a regular. Eso sí, es para empezar a cobrar, don Rubén. Porque es que, ¿sabes lo que hacían los políticos? Montaban un medio, montaban un tema en redes y ya creía que con eso la sacaban del estadio. Y a nosotros, profesionales de las comunicaciones, nos dejaban por fuera creyendo que un community manager era el que iba a hacer toda la campaña. Y en esto también tiene que haber contenidos. Pues, o sea, aquí sacamos la cara quienes manejamos las comunicaciones. Tiene que haber un profesional y no un pelado que lo sienten con un computador, que no tiene nada de malo, a que haga... ¿Qué? Sobrinity. Meto la cuchara y lo pongo en altavoz para que los conectados también me escuchen como la voz de la conciencia. Siempre los candidatos piensan que tienen un sobrinity manager, un sobrino que sepa manejar redes sociales, el que maneja las campañas. Un sobrino con celular. Sí, exactamente, un sonido con celular. Oiga, muchachos, pero a mí me parece interesante, porque es que estos son medios que se convierten en medios de comunicación. Esto que usted defiende tanto, Juan Carlos, que cuando yo me refiero a las redes, yo me refiero a todas las redes que son Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, sí, pero no al manejo responsable, al manejo que se quiera hacer informativo pensando en servir y no en destruir, que es el otro manejo. Entonces, pero esto... Pero, oye, ¿usted cree que la gente que está hoy conectada aquí, todas las personas que están conectadas y las miles de reproducciones que estamos teniendo en este instante, son personas que les gusta un contenido distinto? O sea, aquí nosotros estamos ofreciendo un menú diferente, eso yo lo repito permanentemente, aquí esto se tiene que ir decantando. El que quiera, lo digo muchas veces, el que quiera comer comida chatarra, vaya y coma comida chatarra, pero si quiere un poquito de comida saludable, pues se viene por acá un ratico y puede que ni sea tampoco comida saludable. Pero esto es un menudo rollo, no se dé la pela con eso más, hermano, porque ya esto llegó para quedarse. No, pero yo sigo insistiendo en que ojalá haya, mire lo que pasó la semana pasada, es que esto es muy bueno porque, mire, Coca-Cola, ¿sí? Starbucks, toman la decisión de no seguir pautando en redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, sino quizás un tiempo, hasta que los dueños de estas redes busquen la manera de, ojo, no controlar, no regular la palabra, porque eso va en contra de la libertad de expresión, y entonces viene el choque. Morigerar. Es morigerar, es reglamentar la manera. ¿Cómo? Poner reglas de juego, hermano. La manera. O sea, no reinar en una anarquía, porque es que ahí es donde... O sea, ahí volvemos al concepto de netocracia. O sea, hay que reglamentar en cómo se comporta uno en redes sociales. O sea, no que cualquiera esté injuriando, no que cualquiera esté hablando... Ah, exactamente. Exactamente. Netocracia, la palabra, esa es la que... Pero Roger, lo han venido haciendo. Muchas veces usted en Twitter le dice, este contenido no se publica porque tiene lenguaje que no es apto. En Facebook muchas veces no te dejan promocionar ciertas cosas porque también le hacen un filtro. Sabes que no es fácil, pero para allá vamos, Roger, no se preocupe que para allá vamos. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, señor. Un aporte para ustedes también. Facebook ya determinó de que usted puede escoger en las publicidades
si acepta o no publicidad política. Ya Facebook instaló esa escogencia, y cuando usted le esté saliendo publicidad política, usted ya puede decidir si la quiere ver o no la quiere ver. Y eso también va a evolucionar mucho en las campañas que se vienen, que van a ser muy digitales. Pero bueno, pero menos mal, el Consejo Nacional Electoral, como dice Rubén Darío Benjumea, ya ha determinado que va a haber, o sea, va a tener como publicidad política o propaganda, lo que por redes también vaya, y va a contar. Eso no va a ser al garete como ha sido siempre. Muchachos, y redondeamos con lo del día sin IVA y con la decisión del alcalde de Ley Seca, que a Juan Carlos como que no le sonó mucho. Es que no entiendo qué tiene que ver la Ley Seca con la compra de una nevera. No, es que la Ley Seca tiene que ver con el asunto del holgorio. Pues es que el holgorio en la casa, de la en el supermercado. Sí, pero con los amigos. De la disciplina. Sí, pero eso que tiene que ver con la compra del producto. O sea, es que el día sin IVA el problema fue porque la gente se fue más a los centros comerciales y además levantaron el pico y cédula. Más bien lo que debe haber es un toque de queda. Estamos en combo, Juan Carlos, todo es en combo. Sí, sí, porque la Ley Seca no es solamente para este viernes, la Ley Seca es para todos los fines de semana hasta el mes de diciembre. ¿Usted ha tomado, se ha tomado algún traguito, alguno de los fines de semana? Jure decir la verdad y nada más que la verdad. Le digo la verdad, sin reír. ¿Guaro con hielo? No, claro. No, es que ese no es el problema, en la casa, yo solito, ¿sabe qué? Yo solito, con mi señora al lado, a un metro, mamita, a un metro. ¿Con la señora? Jugando parchís y, ¿cómo se llama? Haciendo reunión virtual, jugando parchís y tomándome un trago suave, claro, pero ojo, es que eso es muy distinto. Y 20 tiene que personas en una casa. Tiene que ver con lo que dice Rubén, pero sobre todo con la verdad que indisciplina a la gente, ¿no, señores? Gente dice que haciendo rumbas, las tremendas rumbas. Es como que en Cali haciendo fiestas con 500 personas, es un desorden. Ah, no. Imagínense. Pero yo sé que Rubén se toma su vodka con limoncito, con su jugo de naranja ahí en la casa. Y todos tal, los con días. La señora. ¿Ah? Todos los días. Oiga, todos los días. En serio. Todos los días. Es que no hay opción. Y oyendo salsita. Entonces lo que yo digo del IVA es que el IVA fue mal reglamentado porque el IVA era para comprar compras electrónicas y la gente se fue para los supermercados y eso fue todo el problema de los almacenes. Pues si se hubiera hecho de manera virtual no había problema. Y vuelvo a lo de Rubén. Como Rubén dice que la gente no está bancarizada, entonces por eso mucha gente también se iba a los almacenes con la tarjeta de débito o crédito de algún vecino o de un amigo. Pero también se puede hacer de manera virtual. O con el efectivo. Pero en el efectivo no te la vendían, o sí se la vendían. Es que ese es el otro rollo. Claro. Oiga, pero en todo caso, la propuesta para este día sin IVA es que ojalá sea comercio e-commerce, que sea ventas y compras e-commerce, y no van a permitir que vayan a reclamar cuando le dé la gana a la semana siguiente, sino también de manera ordenadita. La idea, hay pico y cédula, muchachos. O sea, solamente si ustedes tienen cédula terminada 0, 2, 4, 6 y 8, podrán salir. Pero la idea es que yo no creo, Roger, que mañana haya tanto alboroto. Eso fue la goma del viernes 19, pero yo no creo que mañana haya pero recuerden todo lo que se vendió en la primera vez, que se vendió mucha plata. Más de 5 billones de pesos. Y aquí la gente... Exactamente. Y aquí la gente le gusta un crédito. Por ganarse 50 mil pesos y fue pucha, se lo hace matar. ¿Sabe, Mari? Vea, eso es más contento que mi mamá en una degustación. Una degustación en supermercado, le gusta una degustación. Es cierto. Sí, claro, la degustación, y menos mal. Pero menos mal, yo no sé, quisiera saber si cruzaron las... Eso fue verdad, muchachos. Si cruzaron cédulas que el Ministerio del Comercio, de Industria, Comercio y Turismo había planteado que iba a mandar a cruzar las cédulas de ciudadanía que compraron el 19 de junio para ver cuál de esas cédulas son de las que están entre los programas sociales del gobierno nacional a los que le están llegando las ayudas, los mercaditos. Sí, claro. Eso lo leí ahora. Que a veces repito. Porque maravilloso. Porque se bancó por nevera y le dicen devuelva el subsidio. Porque el chistecito es, no, porque no le llega.
El chistecito ese de llegar a la casa con un televisor de 62 pulgadas y pegarle una limpiadita con el trapito rojo. ¡Ay, qué lindo! Con el trapito rojo y limpiando. Esa imagen es crítica realmente, es irónica, pero yo creo que tiene mucho que ver con la realidad, según lo que planteó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con ese cuento de cruzar las cédulas, porque si una persona fue y se gastó 6 millones de pesos en un televisor, o en no sé qué, o 2 millones, o lo que haya sido, y está pidiendo mercado, eso no tiene sentido. Ah, pero es que pues no tiene sentido para nosotros, pero esa es nuestra idiosincrasia. Por eso. Pues vaya a la costa para que vea las chozas y el equipo de sonido. Pero hermano, eso da estatus y calidad de vida. Y no estoy discriminando a la gente de la costa, pero allá piensan distinto. Sí. El equipo. O sea, allá ahí fue pucha un televisor para ver el Junior. Grande. Pucha, y uno. Yo como llamaba un pico, con pico, una que. Y un pico. Y apenas, y en la alacena una libra de arroz solamente. Claro, y yo pregunto lo siguiente, es un concepto de felicidad y de bienestar, y eso nadie lo, y eso no se puede discutir. Sí, pero, el concepto de bienestar, hermano. No, pero muy bien. Y es que nadie está diciendo que las personas de bajos recursos no puedan tener los lujos que se puedan tener, ojalá. Pero lo que no es coherente es que no tengan con qué mercar, pero sí tengan con qué comprar. No, sí, pero claro. No es coherente para usted, papi. Ni para mí, ni para Juan, ni para Sea. Pero en la lógica de ellos, es otro. Ese es su sentido común. O sea, un sentido común, de acuerdo a la subregión y a la idiosincrasia de la gente, es tener un buen televisor y un buen pico para ver la final con el Junior. Así la casa se esté cayendo. Así está cayendo. Vuelvo y digo, pero no es justo con el erario, y entonces ahí voy, Libardo Antonio Tavera, que está aquí presente, viéndonos, ahí voy a ciertos sectores que entonces dicen. A las personas pobres hay que sostenerlas. Esa es una directriz nacional. Esa es una directriz nacional. A los ricos todos se les alcahuetea. A los pobres todos se les subsidia. Y a la clase media nos pueden a trabajar para sostener el país. Entonces tiene. Oiga, pues, eso es una directriz nacional. A los ricos, ¿cómo es? Todos se les alcahuetea. Se les alcahuetea y se les subsidia. A los pobres. A los ricos todos se les alcahuetea, deme plazos, ayúdeme, condóneme, exonéreme, etcétera. Los pobres todos se les subsidia, que usted no tiene, vaya para la acción, jóvenes en acción, no sé qué, pa. Y a la clase media, clavados. Que hablado. Entonces, ¿por qué le va a Iván? Pero es que Roger me está con un cuento. ¿Qué, Juan Carlos? Roger está con un cuento que como que la persona se fue con el subsidio con 6 millones o no. Usted va a Flamingo porque Flamingo confía en vos. Y entonces vos sacas eso así a 200 cuotas, huevón, y pagas ese equipo o ese televisor a miles. Y ese es tu estado de bienestar. Yo he comprado cosas a crédito y uno se siente bacano con el equipo, un televisor. Miren el carro, ¿verdad? Usted que es el cliente aquí. Yo viví en Montería y una vez me compré un equipo de sonido, no como dice Rubén, y yo era feliz con mi equipo. Como a 200 cuotas lo compré. Lo pagué 10 veces. Yo era feliz con mi equipito de sonido. Bueno, muy bien. Muchachos, se le acabó el tiempo. Rubén, una despedidita suya, Rubén. Rubén. Feliz de estar con todos ustedes. El próximo jueves estaremos a las 9 de la mañana, Dios mediante. Oiga, ¿y no quiere martes también? Usted ha dicho que también es martes, ¿o no le parece todavía? Todavía no, hay que esperar que pase la pandemia. Pero sabe una cosa, creo que debiéramos de analizar muy bien cómo salir para generar un poquitico de más impacto, y ahí sí le metemos los martes. Pues muy bien, listo, Rubén Darío Benjumea, director de Punto de Vista RDB. Juan Carlos. Hay un tirito que me robé ayer de redes sociales, que a uno siempre le dicen, yo te llamo para que cuadremos, y ahora todo es después de que pase esto. Ahora uno salir del paso, después de que esto pase. ¿Viste? Es el tiro ahora, reinventarse. ¿Y cuándo nos vemos después de que esto pase? ¿Y cuándo va a pasar esto? La pregunta. Y los invito a las 3 de la tarde en Gran Ciudad. 3 de la tarde. Muy bien. Chao, Juan Carlos Hurtado Ochoa. Director de Gran Ciudad. Por allá, la voz de la conciencia atrás, el trabajo técnico, el apoyo de Totus TV. Aldrin, gracias.
Gracias, Andrín García. Con gusto, ustedes. Roger, y saludemos a unos que me olvidaron aquí que están por Totus, que le manda Santiago Jaramillo Botero a Juan Carlos, que Mazamorra para que se calme. También Juan Esteban Ríos habla de que el debacle de Barranquilla también obedece a los carnavales, a la forma del folclore que tienen en carnavales, y que así quieren realizar versión del carnaval 2021. Son dos comentarios muy importantes. Bien. No sabía que la mazamorra calma, entiendo que es la agua aromática, pero la mazamorra. Carlos, también yo, está Carlos Eduardo Cardona. Yo termino diciendo, hombre, ojalá la gente sea muy inteligente y perceptiva, que sepan que hay mucho marrullero, mucho sinvergüenza, mucho hipócrita, mucho cínico, pero más de que hoy lo calificamos así, que señala con este dedo y se olvidan de tres dedos señalando hacia sí mismos. Aquí está. Chao, muchachos, felicidades. Suerte.